Si no, nos tratamos así. No, pero sí, ahí estamos. Pues tú me dices cómo lo haces. Muy bien, entonces, a dos dedos aprox, cuando haya que hablar, él nos indica lo que es. Vamos a bajar un poquito para que quede así. ¿Le va un poco? Acá no, ahí, nada más creo. Ahí, ah, sí, ok, bien. Y así vamos a este. Ok, 10 segundos. Si te alejas así. 3, 2. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en tu programa Universo Turístico, como todos los sábados a las 11 de la mañana y la repetición domingos 8 de la mañana aquí en www.radioyucatanfm.com. Me da mucho gusto todos los mensajes que llegan, los correos electrónicos, es a buzonturistico@yahoo.com, que cada uno de ellos los voy leyendo a través de la semana, y también se pueden comunicar a mi Facebook, que es Luis Bella Oficial, y el otro es Luis Bella Escritor, que voy leyendo todos los inbox, que son los mensajes privados, y por supuesto los voy contestando a través de la semana. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Por ejemplo, igual comentarles unos tips de turismo, potencial en turismo. Estuvo el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, y el secretario de Turismo de Yucatán, Saúl Ancona, y recorrieron el nuevo Centro Internacional de Congresos de Yucatán, que empezará a operar el próximo 25 de abril. Igual después vamos a hablar del ruido que ha estado molestando en cuestión de las personas del Centro Histórico, que por ejemplo el ruido en el Centro Histórico de Mérida les afecta no solo a los vecinos que viven ahí, sino también a los turistas, como varios huéspedes que están en diversos hoteles donde les es imposible descansar. Y es eso por esas cantinas que abren ahí dentro del Centro Histórico. Y por ejemplo también lo que pasa de que hasta la gente que vende de diversas tiendas en el Centro Histórico es tan fuerte que ponen la música que es muy desagradable, y eso es contaminación auditiva, la persona de repente ignora. Bien, pues ya tenemos a todos son los escritores aquí, que les agradezco que hayan estado, van a estar en la FILEI 2018, y fueron desde una antología que se hizo, que la tengo aquí en mis manos, Atorrantes, y lo van a presentar ya el domingo. Pero también tenemos en la cabina, recuerden que este programa Universo Turístico desde el año 2002 estamos al aire y ahora en línea, en internet, y es de turismo, cultura, música y temas de interés. Y me da mucho gusto de recibir al licenciado Richard Tut, que es licenciado en economía y él es del Colegio de Economistas, es una asociación, en la cual aquí tengo el libro que se realizó. Antes que nada, bienvenido. Gracias. Y me da mucho gusto porque actualmente esta asociación que estamos platicando aquí detrás de micrófonos ya tiene 40 años de existir, pero bueno, a él le toca ser el presidente actualmente de esta asociación. Platícame un poco de esta asociación para que nos sirve a los economistas en general, ¿no? Pero antes que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Te narro un poquito de cómo llegamos nosotros al presidir el Colegio de Economistas de Yucatán. Esto empieza en noviembre del año pasado, cuando un grupo de economistas nos vamos a la Ciudad de México y nos entrevistamos con la maestra Soraya Pérez Munguía, que es la presidenta de la Federación Nacional de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Nos invita a ella a participar en el Consejo Nacional de la Federación, y donde allá yo hago la solicitud para que el Colegio Yucateco entre a la Federación. El Consejo me pide ciertos requisitos, los cuales llegamos a medida, trabajamos en los requisitos que nos pedía la Federación, y a finales del mismo mes de noviembre nos vamos y participamos en el Foro Nacional de Economistas, y en la sesión de consejo votan todos los presidentes de los demás colegios que conforman la federación, que son 22 estados ya que conforman esta federación. Tiene ya la... Exactamente, y pues por un voto de mayoría, pues ya nosotros ya pertenecemos a la Federación de Colegios Economistas de la República Mexicana.
Y es así que empiezo yo a trabajar. Como presidente tomo protesta el 9 de diciembre del año pasado y la mesa directiva designa al doctor Raúl Vera Sosa como organizador del evento de los 40 años del colegio, y es resultado de ese trabajo de la mesa directiva coordinados por el doctor. Es esto que tiene en sus manos. Esto, Raúl Vera Sosa es era primero el director de Canal 13, ¿es él? No, no, él es hermano de... ¿Hermano de qué fue? Ah, bien. Y nace esto que tienes en tus el manos, libro, que son las memorias de los 40 años de trabajo, trabajo gremial que tenemos nosotros los economistas acá en Yucatán. Como te digo, la verdad, me toca, y en este evento luce fantástico, porque como te puedes dar cuenta en el libro, están las mesas directivas de los años 70. Pues bien interesante, estoy checando ahorita el libro, lo tengo aquí en mis manos, me acaban de obsequiar, lo estoy mostrando a la cámara y para los que nos escuchan en la radio. Bien interesante porque viene desde la primera acá, o sea, desde la primera, mira, están aquí, están las fotos. Y por ejemplo, te dice el año, por ejemplo, 1900, la primera directiva, 1900, o sea, la primera aquí está, ¿cómo es esta, no? 1977. Es atrás, ¿verdad? Ah, exacto. Ellos no tienen fotografía. No, no. Algunos. ¿Verdad? 77, 79. Pero la mayoría tiene la imagen, tiene la mesa directiva y te viene, ¿no? O sea, presidente, vicepresidente, secretario del interior, etcétera. O sea, viene, entonces tú vas pasando. Ahí estás aquí. Un poco más joven. Exacto, ¿verdad? Porque acá dice directiva 2017-2019 y en este caso es donde aparece esto, licenciado en economía, Richard Mood, y está con otras personas que está. Bueno, de hecho pues sale el nombre, dice vicepresidente Russell Torres Vela, secretario del interior Israel Cortés Puc, secretaria del exterior Diana Castañeda, y así va diciendo cada uno de las personas que ahora está la persona que me decía Raúl Vela, ¿no? Sí, exactamente, es uno de los expresidentes y fundador del colegio. Qué interesante. Y por ejemplo, ahora que tú vas a estar al frente durante 2 años, ¿qué actividades piensan realizar? Independientemente de que tienen el libro, porque en todo caso es primera vez que se realiza un libro de esta, ¿sí, verdad? Sí. De hecho, en el colegio, a lo largo de los 40 años de vida gremial que tiene, desde que en 1977 ya tiene la personalidad jurídica, empiezan los trabajos académicos y profesionales del Colegio de Economistas. Como por ejemplo, te puedo decir que en 1981 la biblioteca de la Facultad de Economía se denomina Biblioteca Maestro Jesús Silva Gerson. Esta biblioteca se abre con obras donadas del maestro Silva Gerson, que es un economista distinguido, mexicano él, que le toca presidir las mesas de trabajo de petróleo en los años de 1938 con el gobierno de Cárdenas. Uh-huh. En 2 años después de esta actividad que tuvo en la facultad, le dan el premio Belisario Domínguez por el Senado de la República. En ese evento viene su hijo y el rector de ese año. Él no puede venir porque tiene una enfermedad que le produce una ceguera, ¿no? Uh-huh. Pero viene su hijo, que también es un distinguido académico y político, fue el secretario de Hacienda de acá de México. Esa actividad muestra cómo el colegio a lo largo de estos años ha participado en labores académicas. De igual forma, en 1989, el Colegio de Economistas firmó un convenio con la Facultad de Economía para crear el premio Jesús Silva Gerson, que se le da a los mejores promedios de las generaciones de la economía, licenciatura de economía. Y te comento, el mes pasado, en febrero, me toca a mí, como presidente, entregar esos reconocimientos a los mejores promedios de la licenciatura en economía y de la licenciatura en comercio internacional, ya que la Facultad de Economía de la UADY ahora tiene 2 carreras, uno que es la licenciatura en economía y la otra la licenciatura en comercio internacional. O sea, ya tiene 2 opciones.
en la época que estudiaste, pues solo era una. Solo era una. Muchos años solo era la licenciatura en economía de la UAD. Ahorita ya tiene dos. Está muy interesante este libro. Entonces, ¿qué les agrega? Bueno, ahorita que ya entregaste, por ejemplo, el primer premio, ¿no? Bueno, tú es el primer premio que entregas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿desean hacer en algunas actividades en lo que es el 2018? Sí, mira, de hecho, nosotros pertenecemos también a la Confederación de Profesionistas de Yucatán. Uh-huh. Esta asociación tiene 22 miembros, 22 colegios. Y junto con la Confederación, en estos meses estamos trabajando para hacer un trabajo de mesa panel con los diferentes personalidades de empresarios, políticos, académicos de acá de México. Quieren hacer esa actividad. Sí. Sí, pues acá voy de veras que hay muchísimas fotos. Además, estoy viendo aquí que, por ejemplo, el director del Aeropuerto Internacional de Mérida, pues él es licenciado en economía, sí. O sea, es economista, exacto, que muchas veces no lo saben. Y él ha sido presidente. Sido presidente del colegio. Me tocó entregarle un reconocimiento el 9 de diciembre, igual en la ceremonia que tuvimos. Y te comento, fue un evento muy bonito. Se encontraron y convivieron generaciones desde el 80, 70, 90. Interesante, ¿verdad? Entonces allá pudieron convivir en un desayuno bastante agradable, igual con el rector de nuestra alma mater. Estuvo conviviendo con nosotros. Sería un evento muy lucido, muy bonito, donde ya al final ves unas fotografías de egresados y de personas que pertenecen al colegio de economistas. También el libro, si tú lo ves, tiene todas las anécdotas académicas y también de trabajos que hemos realizado. Por ejemplo, recordarás la reforma monetaria, cuando se le quita los tres ceros, sí, a la moneda. Muy famoso en todo México. ¿Eh? Entonces empezamos con los nuevos pesos. Entonces, el colegio participa en la divulgación de esta reforma, trabajando con la sociedad civil. Era muy interesante cuando pasó eso, porque todos preguntaban, y entonces, ¿algún economista me puede explicar cómo es esa situación de que solo le quitaron tres pesos al peso de México? Y acá puedes ver, ex gobernadores, hay notas periodísticas también ahí. Exactamente. Acciones que hemos realizado con nuestra alma mater también, ¿no? Y las publicaciones que hemos hecho a lo largo de sus 40 años, documentos oficiales. Sí, hasta ahí está muy interesante el libro. Y fíjate, acá desde 1970-1980, acá hay publicaciones que tenemos hasta llegar a nuestra generación, ¿no? Esas eran, por ejemplo, revistas que publicaban ustedes como economistas, pero todavía no se había hecho un libro como en la actualidad se hizo, ¿no? Exactamente. Sí, porque acá está, o sea, esta parte de la historia en este libro te cuenta de 40 años hasta el día de hoy. Entonces ahí obviamente aparecen muchísimas fotografías de todos los que han participado de alguna manera, los economistas destacados, porque economistas puede haber muchísimos, hay, como en cada carrera. Exactamente. Pero bueno, los que aportan o se distinguen por algo son los que están, como acá dice, por ejemplo, en lo que te comentaba, ¿no? En el desayuno al economista más distinguido del año 90, y fue el señor Héctor Navarrete Muñoz, que sigue siendo el director del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Y ahí aparecen todas las personas que estuvieron, ¿no? Unión de la Cena de Economistas, también hay otro evento. Imágenes y documentado y los nombres de las personas. Y por ejemplo, si alguien quiere adquirir este libro, ¿cómo le podría hacer? O sea, ¿está a la venta en algún lugar o cómo lo van a manejar? No, es una edición que sacamos especial. Especial por los 40 años. Sin embargo, pues podemos tener contacto con nosotros del colegio. Y tenemos allá en el Facebook, tenemos una página donde nos pueden contactar. ¿Cuál es la página? Que es de Facebook. Sí, como dice el nombre de ¿aquí? Sí, acá dice el Colegio de Economistas de Yucatán. Allá pueden checarlo.
y directamente pues cualquier duda, comentario, sobre todo los economistas que le llama mucho la atención, sí, ¿no? Sobre, o sea, todo generaciones grupo, ¿no? Que las nuevas. Las nuevas, y de hecho hay gente que vive en Tabasco, en Quintana Roo, en Campeche, que son egresados de la facultad, pero de ya aquí, no radican. Exactamente. Ya no radican. Se regresaron a su ciudad, pero pues estudiaron en su momento aquí. Acá está la biblioteca que comento. Biblioteca Maestro Jesús Silva Gerson, Escuela de Economía, Colegio de Economistas, obra para consulta, que está en la nota periodística en la página 84 de este libro. Colegio de Economistas de Yucatán. Economistas, así se llama este. Bueno, el libro sería Economistas, 40 años de vida gremial en Yucatán. Exacto. Sí, ¿verdad? Y en la parte de atrás aparecen todas fotos de colores, donde igual a los consejos nacionales diversos, ya aparecen los años, la mesa, qué interesante, muy bien, muy buena labor en cuestión de que haya tenido la iniciativa de realizar un libro, ¿verdad? Porque pues, y eso lo debería hacer, en este caso son economistas, pero hablo de contadores, arquitectos y todo eso, hay gente destacada en diversas carreras y sería interesante tener un libro como el que tengo aquí en mis manos, lo muestro aquí a la cámara para que lo puedan ver. Y pues me dio muchísimo gusto de que hayas estado aquí con nosotros. Es el licenciado en Economía Richard Mood, y me da mucho gusto porque pues de alguna manera nos comparte las actividades que van a realizar en el Colegio de Economistas de Yucatán, del Estado de Yucatán. Economistas, 40 años de vida gremial en Yucatán. Pues muy amable. Un gusto, Luis, emocionante. Pues me da muchísimo gusto y nosotros nos vamos a otro corte y regresamos aquí en el programa Universo Turístico. Yo soy tu amigo Luis Beitia y continuamos. No te vayas, voy a cerrar con el libro.